No me grabes. Para. Corta un momento, corta un momento. Bájate de ahí, que no sabes cuánto dinero cuesta esa puerta, por favor. Bájate de ahí. Sé cómo bajarme. 3, 2, 1. Triqui, triqui, truco, truco. Triqui, triqui, truco, truco. Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí desde la Galaxy House. Vais a flipar con el vídeo que os traigo y os aseguro que es una completa locura, chavales. ¡Oh! Tú, para los comas, que me abra, que soy el padre. ¿Qué dices? ¿Qué? Que me abra o te escupo. ¡Me escupe! ¿Qué haces? ¡Por favor! ¡Que me abra! ¡Que parece que es en la cárcel! ¡Madre mía! ¡Que me abra! ¡Madre mía! ¿Quién era ese loco, tío? ¡Oh, qué asco! ¡Me acaba de escupir! ¡Será cerdo! Es que encima no para de gritar, tío, ¿esto qué es? No, es que de verdad, todos los días tienen que pasar cosas raras en la Galaxy House, tío. Ahora por la cara un tío raro se quiere colar en la casa. Madre mía, Team Galaxy, no me ha dado ni tiempo a empezar este vídeo y ya es una completa locura. Vale, os juro que no sé quién es ese hombre que está en la puerta, tío. Que decía que me iba a pegar si no la abría y no sé qué, y que me ha escupido, tío. ¿Pero esto qué es? No sé qué hacer, es que un poco más iba a escalar la valla de la casa. Tengo que avisar a Alex 100%. ¡Alex! Mierda, no está aquí, tío, no está aquí. ¿Dónde está Alex? ¡Alex! ¡Te necesito! ¡Alex! ¡Escúchame! ¡Alex! No, tú no estabas durmiendo. Alex, ¿qué estabas haciendo, tío? ¿Dormir? ¿Estabas viendo Peppa Pig? No. Sí, estaba viendo Peppa Pig, que te he visto yo, Alex. Bueno, sí. Pero no lo suelo ver, lo veo a veces porque lo han puesto. Bueno, sí, da igual. Escucha, siéntate, por favor, siéntate, Alex. ¿Estás escuchando esos ruidos que hay en la calle? Sí, pensaba que eras tú gritando. No, soy yo, escucha. ¡Uy! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Que me está insultando, dice que quiere entrar. ¿Quién va a pasar? ¡No sé qué! ¡No! Es que estoy muy alterado, Alex. Y luego... Tranquilízate, macho. A ver, cuéntame qué ha pasado. Es que, tío, no te lo vas a creer, te lo juro, no te lo vas a creer, Alex. Estaba haciendo la intro de este vídeo y de repente aparece un tío súper feo y con cadenas de oro y insultándome. Decía que me iba a escupir, si... De hecho, me ha escupido, si no le abría la puerta y no sé qué. Decía que era el padre de no sé quién. Alex, no sé qué hacer, tío. Voy yo para allá. ¿No soy tú? Voy yo para allá. Alex, que era muy agresivo, ¿eh? Me da igual. Alex, que era muy... Alex, por favor, espera un momento, tío. A ver. ¿Ves? Es que te lo he dicho, es muy agresivo. No. Alex, ahora no te vayas, tío. Has dicho que ibas a salir tú. Es que no hemos dicho que era tan agresivo y tan feo. ¿What? Ya, pues es que te lo he dicho. Espera, tengo una idea. Desde tu habitación se ve la puerta, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a la ventana a analizarle un poco, a ver qué está haciendo. Ay, pero si no se ve nada, Alex. Espera. Oh, vale, ahí le vemos. ¿Le ves? Sí, ¿le ves ahí? Que nos va a pegar, dice. Que nos va a pegar. Tío, no me lo puedo creer. Pero ese señor, ¿quién es? Pero a ver, ¿por qué no salimos y le preguntamos? Que no, que yo no pienso salir, Alex, que me ha escupido. ¡Que me ha escupido! Vale. Te lo estoy diciendo, vale, tío. Pero no me escupas tú a mí ahora, que me has escupido también. Bueno, pues si te lo de la emoción. Vale, se me ocurre una cosa. Abrimos la ventana y le preguntamos desde aquí. Vale. Aquí no creo que llegue con los escupitajos. No, es verdad. Aquí si nos escupe, la verdad que vale. Está un poco lejos. Venga, abre ahí, Alex. Abre ahí. A ver, abre un poco más. Ay, es que no se calla, Alex, tío. Espera. A ver. Señor. A ver, espera. Oye, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Porque soy el padre aquí del dueño de mi chaval, del Raulico. ¿El padre del dueño de mi chaval? ¿Del Raulico? ¿Quién es el Raulico? Claro, oye. De la motillo. ¿De la motillo? ¿El padre del. No será el padre del. ¡Oh! No me lo puedo creer, tío. Me cuadra porque son muy parecidos. Sí, es igual de agresivo y de asqueroso que el Rulas, tío. Madre mía, vamos a ir a hablar con él. Madre mía. Vale, Alex, hay que abrir la puerta con mucho cuidado, ¿vale? ¡Vale! ¡Ah! ¿Qué hace aquí tanto ruido? ¡Qué susto me has dado, tío! Pero qué alegría verte también. Ay, ven aquí. ¡Vale ya! Escucha, vecino, tú también has escuchado esos ruidos que están ahí fuera en la puerta, ¿verdad? Pero he escuchado algo, tío, pero es que se os escucha más a vosotros, es que... ¿Pero cómo que a nosotros? ¡Más que hay un tío en la puerta pegando voces, que no somos nosotros! Ah, yo pensaba que erais vosotros, digo, como estás todo el día gritando... Iván, escúchame, te lo juro, hay un tío súper extraño escupiendo en la puerta, gritando, que dice que me va a pegar, que le abramos la puerta, no sé qué, tío, te lo juro. ¿Dentro de casa? O sea, ¿ya está dentro? No, está fuera en la puerta, pero que dice que si no la abrimos nos pega, Iván, ¡que nos pega! ¡Pero que no me grites! Vale, perdón, es que estoy muy agresivo, muy agresivo, no. Muy nervioso, no sé ni lo que estoy diciendo ya, tío. ¿Podemos mantener un poco la calma, Alex? Un poquito solo, ¿eh? Es que siempre que hay momento serio no te callas, tío, y haces el tonto, ¿vale? Vale, ya fuera de tonterías, vecino, escúchame. Por lo visto, el tío que está ahí en la puerta nos ha dicho que es el padre de Raulito de no sé qué. Intuimos que es el dueño de la motilla, ha dicho, ¿no? El dueño de la motillo. Entonces, intuimos que es el padre del Rulas, tío. ¿Del Rulas? ¿Y por qué le llamas Raulito? Porque su hijo lo llamará así de manera cariñosa. Pero creo que el padre del Rulas ha venido a la Galaxy House.
Cada día viene gente más rara, ¿no? Es que no tenemos suficiente con el Rulas, que ahora viene su padre, tío. Tú eres el problema de todo, Rulas. Tú eres el problema de todo. Madre mía. Pero si es que ya no tenemos espacio en casa, tío. Y cada vez viene más gente y más gente, tío. No sé qué hacer. Pero bueno, este señor habrá que abrir la puerta porque si no la va a tirar abajo. Primero, ¿Cómo hacemos esto? De momento, a la de tres, voy a abrir esta puerta y a ver qué nos dice. Vale. Vale, ven. Por favor, pero con muchísimo cuidado, ¿vale? Uno, dos y tres. A ver. Mira, una cosa te voy a decir. O me abre o empiezo a escalar la puerta. No, que escala la puerta. Cierra. Que está empezando a escalar la puerta, tío. A ver, propongo un plan. ¿Qué? Con muchísimo cuidado vamos y hablamos con él y a ver qué nos diga. Pero que no. Alex, que nos va a escupir. Que qué asco. Pues que no quiero que me escupa, tío. Vamos desde lejos. Vale, por favor, nos acercamos con muchísimo cuidado y desde lejos. Vale, va, por favor. Vuelvo a abrir la puerta. Tres, dos, uno. Cuidado, vecino, ¿eh? A ver. Primera vez, o me abrí o salto la verga. ¡Uy, que está escalando! Vale, para, por favor, bájate de ahí, que no sabes cuánto dinero cuesta esa puerta, por favor. Bájate de ahí. No sé cómo bajarme. ¿Qué? ¿No sabes cómo bajarte? Pues pega un salto, tío. A ver, ayúdame, chaval. A ver, cuidado, No, que además llevo cojera. A ver, ni se te ocurra escupirle. Ayúdame. A ver, el pie este. Madre mía, este es imposible sacarle. Ayúdame. Espera, se me ocurre una idea. Que tengo vértigos. Que sí, que ya te abrimos. Venga. 3, 2, 1. ¡Así no, idiota! ¿Dónde está? ¡Alex, estás tú ya aquí! ¡Pero que me ayudéis a bajar de aquí, hombre! ¡Que me ayudéis a bajar, que tengo vértigo, que me estoy mareando! ¡Venga! ¡Salta! ¡Tranquilo! Vale, párate, que esta no es tu casa, tranquilito, explícanos qué haces aquí, venga. ¿Por qué me estás grabando? ¿Qué es para la tele? ¿Esto cuándo sale? ¿Cuándo sale? Que no. Que no me agarres. ¡Para! Tranquilo. Corta un momento. Ay, vale, ¿estamos ya más calmados? Vale, por favor, ahora explícanos, por favor, ¿qué te pasa? ¡Que no me grabes! ¡Para! ¡No me grabes! Por favor, ya, vale. Escucha, ¡Dame el carrete a la cámara! Vale, ¡dame el carrete! Graba desde abajo. Por favor, baja un poco la cámara, ¿vale? Que no se dé cuenta que le estamos grabando. Que es muy agresivo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hombre, si está la cámara baja ya sé que no me está grabando. Aunque claro, me ahora no te están grabando. Bien, o sea, la gente no te está viendo. Esa luz roja es porque está cargando la batería. Exactamente. No te estamos intentando engañar. Claro. Eso. Esto no es. Muy bien, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está el propietario de la casa? Lo primero, ¿cómo que el propietario de tu casa? A ver, lo primero, los propietarios de la casa somos Alex, Larisa y yo, ¿vale? Y yo. ¿Tú qué vas? Tú cállate, que eres el vecino, hombre. No, es el novio de Larisa, que lo conozco yo. ¿Cómo que el novio de Larisa? Hombre, ¿verdad? Muy apuesto, muy guapo, y no tienes ese pelo de escombra que te llevas tú. ¿Pero qué dices? ¿Qué me has llamado? ¿Tienes un pelo escoba? ¿Cepillo? ¿Qué es lo que te da en la cabeza? ¿Es un cepillo? ¿Pero cómo que...? ¿Y tú de qué te ríes? Vale, ahora sí, por favor, nos puedes... Uy... ¿Esto es oro? Que no toquen las cadenas, que las cadenas no se tocan de uno. Vale. Ni el sello. Y tiene como el pelo grasiento, ¿no? ¿Y tú qué, panocha? Qué asco, que tienes como ahí, como casporra. ¿Y tú qué te ríes, gorilla? Apárcame el cochanda, tira para allá. Madre mía, es que no para de insultarnos. Ahora el vecino Iván le dice que tiene caspa en el pelo. Casposo o carrasposo. No sé qué le ha dicho, pero la verdad que me ha hecho un poco de gracia, ¿eh? Pues está guapa la casa de mi hijo Raúl, ¿eh? ¿Cómo que es tu hijo Raúl? Pero ¿cómo Hombre, mira, tiene una película. No, esto es mi libro, ¿qué película? Me encanta, ya la vas a ver tú en los cines. El Rula y la Motillo Perdida. Está la protagonista. Esto no es una película, que esto es mi libro, chaval. ¿Qué libro? Si tú no sabes leer, cara cepillo, que te di así. No me insultes, es que no para de insultarme. Estoy muy emocionado, la verdad. Aparta, gorrilla. Cuidado, Alex, cuidado que te pega. Estoy muy emocionado. Cuidado, que se pone agresivo. De que mi Raulito. No, si te lo digo, abuela. Que no, por favor. Acércate. Estoy muy emocionado de que mi hijo Raulito haya conseguido al fin lo que yo ya sabía que iba a conseguir, chaval. Porque era un niño muy aplicado. Esta no es su casa, que no te flipes, ¿Qué, chaval. ¿Qué casa? ¿Qué te pasa? No, pues me ha caído bien, tú también te lo digo. Vamos a ver cómo está la casa. Vale, chavales, ya hemos conseguido calmar un poco a este señor en lo que... Que tengo un poco de carraspera. Nene, aguanta. Vale, bueno, guarradas aparte, vamos a intentar hablar con él. ¿A qué hora sale esto en la tele? Sí. ¿Qué día sale? A ver si nos puede contar si realmente es el padre del Rulas. Y lo primero, ¿cómo te llamas? El padre del Rulas soy, sí. ¿Pero cómo te llamas? Pues José Miguel, Josemi. Bueno, pues encantado, Juanmi. Josemi, imbécil. Perdón, dale la mano. Tú que te ríes, gorilla. Que no le quites la gorra. Bueno, dale la mano al vecino. Yo también quiero. Tú no, que tienes caspa, asco.
Vale, entonces tú eres el padre del Rulas. Claro, no me ven. Mírame qué cosa. Sí, la verdad que tienes una pinta así igual. ¿Cómo que pinta? Que no me agarres. ¿Cómo que pinta? ¡Ay, ay, espera, espera, espera! Vale, vale, vale. Perdón, que digo que unas pintas de que estás muy guapo, muy bien peinado. Hombre, tú dirás, no toques mucho, que te lleva parte de la croqueta. ¿Qué dices de la croqueta? Que las croquetas sudan y se queda todo aquí cuando las fríes. De verdad, este tío tiene un problema seguro, ¿eh? ¡Anda, un hámster! No, un hámster, que es un perro, este es Río. ¿Es Río? Sí, mira. ¿Y muerde uno? ¿Qué va a morder? Mira. Quítamelo. Que es muy majo. Quítamelo. Que es muy majo. Que no, quítamelo. Que no le soples al Río. Menuda bola de pelo. Qué mal que huele. Que no te metas perro. Con Río. Que huele mal, dice. Quítamelo. Río, que no me está tocando con las patas. Río, no lo hagas caso. Vete por ahí corriendo, Río. Vale, entonces, bueno, para recapitular, eres el padre del Rulas. Para recapitular, sí, soy el padre del Rulas. Sí. Pero, ¿y qué haces aquí en la Galaxy House? Porque he venido a ver a mi hijo. ¿Tú qué te crees? Que te he venido a ver a ti, que la cepillo. ¿Cómo está el tema? A ver a tu hijo, Hace mucho que no le veías, ¿o qué? Pues mira, hace por lo menos 2 años. Porque tuvimos problemas familiares de, ya sabes tú, una familia a veces que dicen desestructurada. ¡Qué asco! ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! Sí, yo también lo he pasado muy mal. Y bueno, y estamos aquí que nos vamos a rejuntar familiarmente porque... Te vas a reencontrar con tu hijo Rulas ahora. ¿Qué? ¿Estás traduciendo como si la gente no me entendiera o qué? Es que habla... Que no me insultes. No te insultes. Que hablas un poco raro, ¿sabes? No hablo raro, lo que hablo como hablamos las personas, ¿sí o no? Tú, que no me agarres. No, otra vez. Mira, qué agresivo. Vale, pues nos vamos a levantar y te vamos a ayudar a reencontrarte con tu hijo Rulas, ¿vale? Que está aquí. Ahí ve la chocita que se ha marcado el nene. Madre mía. No me lo creo, es el padre del Rulas que viene a recuperar el tiempo perdido con su hijo. ¡Esto es increíble! ¡El Rulas con su padre! Nada bueno puede salir de ahí. Bueno, ¿y cuál es su habitación? No, es que... Espera. ¿Qué pasa? Es que tu hijo Rulas no vive aquí. Vive en una casa más grande. No, hijo Rulas vive en la tienda de campaña. ¿Cómo va a vivir ahí mi Raulito? Que es un triunfador, mi Raulito. Que tiene su vehículo propio y todo. Sí, lo tiene aparcado ahí, mira. Ah, mira, eso será el parking. Claro, es el parking. ¿Cómo va a vivir aquí? Vamos a ver, te lo juro que tu hijo Rulas vive aquí. Me están tomando el pelo. Esto es de la tele, que hacen la magia de la tele, ¿sabes? Que hacen así, plas, y te hacen truquitos. ¿Ves? Está la motillo ahí. Sí, muy bonita la motilla, claro. Casi se la regalo yo esta. Claro. Sí, sí que me estás grabando, no me grabes. Baja la cámara, no me grabes. Que no te estamos grabando. Que es para un trabajo del colegio. Muy bien. ¿Vale? Venga, ¿qué me quiere enseñar? ¿Aquí es donde vives tú, chaval? Aquí vive... Mira, ¿no ves aquí? R-U-L-A-S. Rulas, tu hijo Rulas. Ese día no fui a la clase yo. Vale, pues, bueno, aquí pone Rulas. No sabe leer, pero bueno, aquí pone Rulas, ¿vale? Venga, pone Rulas. ¿Y qué? Mira, aquí está tu hijo. Mira, ahí está su calcetín. Aquí ahí está un calcetín. Esto no es de mi hijo. ¿Cómo va a ser esto de mi hijo? Sí, esto es del Rulas. Sí. Sí, es de mi hijo. Claro, sí, te lo estamos diciendo. Aquí está toda la genética por ahí. ¿Qué recuerdos me ha traído mi hijo? No, que no. Le huelen los pies a queso, no, no te como a mí. No, que no pasa nada. Oh, que es un queso fuerte. Está emocionado otra vez. No pasa nada, hombre. Uy, no llores, tío. Déjale. Madre mía, al Rulas le tienen que oler los pies fatal para que su padre pueda reconocer por un calcetín que ese calcetín es de su hijo. Madre mía. Se me ha pasado ya. Pero no te vayas, porque tú no venías a ver a tu hijo. Tu hijo está aquí. ¿Cómo va a vivir mi hijo aquí en una mierda tienda campaña? Si además que esto se lo lleva el viento de un soplido, mira. Que no, que te lo juro, que tu hijo vive aquí, te lo juro. Ábrela si quieres. A ver, ¿cómo se abre? Venga, abre. Venga, ábrelo. Sí. Pero espera, ya que me voy a reencontrar con mi hijo Raulito el Rula después de tanto tiempo, prefiero que me dejéis a solas con él. Ah, vale, sí, se está emocionando. Íntimo. Muchas gracias, mis amigos. Dejarnos. ¿Tú qué haces? Apártate. Vale, ven aquí que te pega todavía. Muchas gracias, chico. Muchas gracias, que soy súper amable. ¿Raulito? ¡Uy, sí, mi Raulito! ¡Raulito! Chavales, madre mía, el padre del Rulas, tío. Madre mía, es que es igual de agresivo que él. Sí, sí, sí. Y tiene el pelo grasiento. ¡Tú cállate, casposo! ¡Uy! ¡Se le ha quedado pegado de la caspa! ¡Es verdad! Es mentira. ¡Es verdad! ¡Se le ha quedado pegado el gorro! ¡No! ¡Es verdad! ¡Raulito! ¡Que no se despierta el gandul! ¡Raulito! ¡Hombre! ¡Ultra, papa! ¡Papa! ¡Qué pasa, papa! ¡No me lo mojé, papa! ¡Madre mía, papa! ¡Que no habíamos encontrado a la persona! ¿Qué que pasa, papa? ¡Ostras, tronco! ¡Papa, que está muy gordo, tronco! ¡Quita! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a cerrar aquí.
Porque veo que al final el padre del Rulas va a entrar a casa y nos va a escupir y a pegar aquí dentro, tío. No quiero que me pegue. He visto que se ha limpiado con mi camiseta de los sí, mocos. Sí, a mí no te acerques. A ver. Sí, ¿verdad? Huele a mocos. Ah, ¡Raulito! ¡Papá! ¡Que me rompen la cama, tronco! Raulito, estamos haciendo aquí la croqueta, porque nos encantan las croquetas. Pues vamos para afuera, anda. Vamos para afuera. Tira para allá, papá. Tira para allá, tronco. Está lleno de agua, está lleno de agua. Has engordado, tronco. Está lleno de agua. Tira para allá, papá, hombre. Mira para allá ya, hombre. ¡Raulito! ¡Tronco! ¡Papá! ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos, tronco? Un montón. ¿Y cuánto tiempo hace? Que no le des a tu papá. ¡Ah! ¡Que no me des a mí tampoco! ¡Papá! ¡Papá! Le saltó la gafa y la gorra. Ya no es el Rula sin la gafa y la gorra, ¿sabes? ¿Qué tal les estará yendo ahí dentro, chavales? Es que no me lo quiero ni imaginar. O sea, el Rulas con su padre, cago al peor. Y llevan un buen rato, tío. Llevan un buen rato ahí ya. Es que claro, es verdad, el Rulas con su padre deben hacer cosas súper malas. Es que ¿de qué estarán hablando? Seguro que están tratando de robarnos. Sí, 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 tío. Es verdad. No, no, a lo mejor están haciendo un torneo de escupitajos. Es verdad. Qué asco. Papá, escucha. Que como hace tanto tiempo que no nos veíamos, after time that do we see you. Sí, que eso significa hace mucho tiempo que no nos veíamos. Es que mi papá sabe inglés, ¿sabes? Sí, claro, yo estuve en Inglaterra, pues yo era marinero mercante de los... Que no le digas, cuentes tus películas, ¿se os enrolla el colega? Venga, tira para allá. Que no le dé a tu papá. ¡Que no me tires las gafas, tronco! Le he vuelto a quitar las gafas. ¡Papá! 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 Espérate, que la maniobra. ¡Que no me agarre la cadena! ¡No me agarre la cadena! ¡Papá! ¡Papá! Mira, lo he tirado. Venga. Como hace mucho tiempo que no nos veíamos, papá. ¿Qué? ¡Bailecito! Venga, 3, 2, 1 y... Esto es un remember para mí, ¿sabes? Para el chaval nuevo, bebé. Ahora, papá, ahora el bailecito del drinky truco. ¿Te acuerdas? Drinky truco. Que me lo enseñaste tú de pequeño. ¡Mi papá! Venga, va. Vamos ahí, venga. 3, 2, 1. Drinky, drinky, truco, truco. Drinky, drinky, truco, truco. Drinky, drinky, truco, truco. Lo habíamos hecho al revés, pero ya lo entendemos. Papá. Tengo un poco así de... ¿Sabes lo que me pasa? Que tengo yo los pulmones un poco tocados. Porque yo estuve un tiempo de soldador en la Marina Mercante. Que era cuando papá, que no les cuentes tus películas, que a nadie le importa. ¡Oh! Papá tronco, tanto bailecito me ha entrado un sueño y un cansancio. ¿A que sí? A ver. Pues venga, vamos a dormir uno aquí un ratito. Ahora tío. Vaya a dormir ahí si eso huele a sobaco. Papá, mira cómo huele. Papá, que huele no a sobaco eso, la tía. ¡Qué asco, guarro! ¡Guárdate no, el sobaco, tronco! Vamos ahí a la choza, a menuda choza. Escúchame, papá, escúchame. Para nosotros, chaval. No, papá, que vamos para adentro. Que como me llamo Josemi, yo voy a entrar en la Galaxy House. ¡Chavales! ¡Vení aquí! Madre mía, chavales, estoy mazo contento, mazo happy, para los que no sabéis inglés, de que mi papá haya vuelto, te lo juro que me hace mazo ilusión, tronco. Es que hacía que no le veía por lo menos 3 o 4 años, ¿sabes, tronco? Porque tuvimos ahí unos pequeños problemillas familiares, pero bueno, ya está todo solucionado. Y nada, y espero que se lleve mazo bien con los miembros de la Galaxy House. Espero que mi papá no líe ninguna, que si no... Pero bueno, yo creo que se van a llevar mazo bien. Yo creo que mi padre se va a comportar bastante bien. Me van a abrir a mí como que me llamo José Miguel. Oye, Alex, una pregunta. Cuando antes entraba en el salón, ¿no estarías viendo el último capítulo de Peppa Pig? ¿Y sin nosotros? ¿Sin nosotros? No, ¿eh? ¿Qué estabas viendo? ¡Chavales! ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Quién está dando golpe? ¡Es el padre! ¡Es el padre de Rulas! ¡Tranquilo! ¡Chavales! Por favor, tranquilos, calma, ¿vale? Por favor. ¡Abrime! Que no me abren. Tendré que usar una arma letal. ¡Chico! Vale, está el padre del Rulas aporreando la puerta de la Galaxy House. ¿Qué hacemos? No abrirle. No, claro. ¿Y que tire la puerta abajo? Y... ¡Vamos a ver, Peppa Pig, que se olviden los problemas! ¡Sí, por favor! No vamos a hacer eso, chicos. ¡Yo sí lo voy a hacer! ¡Calla, Alex! ¡Para, por favor, cálmate! Vale, por favor, cálmate. Lo mejor de estos momentos es mantener la calma. ¡Abrime! ¡Si solo quiero hablar!
Bueno, no sé lo que vamos a hacer ahora, pero la gente que está viendo este vídeo, ¿qué tiene que hacer? Iván, tiene que darle like. Sí, por favor, darle like porque lo estamos pasando súper mal ahora mismo. Por favor, dar like, hacerlo por mí. Y además también os tenéis que suscribir. No, no, os tenéis que suscribir para llegar a los 5 millones. Madre mía, no me abre. Voy a tener que usar el arma letal. Ahora sí. O me abrís o tiro la puerta abajo. ¿Y ese sonido ahora qué es? No lo sé, no lo sé, pero o abrimos ya o nos tira la puerta abajo. Es verdad, hay que abrir, chavales. Alex, hay que abrir. Venga, abre, pero si no hay que abrir, no abre. No, porque yo estoy cojo. Alex, abre. Tú que estás fuerte. Sí. ¡Abre, por favor! Alex, Alex, tranquilo, Alex, tranquilo. Alex, tranquilo. Vale, abro yo, abro yo. Vale, abrimos la puerta en 3, en 2, en 1.